We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo al canal, chicos, en el que vamos a crear un conjunto modeado para el personaje femenino con el modo creador, con el que también vamos a colocar la placa del FIF y colocaremos también una bolsa de los atracos de color negra, pero vamos a ir paso por paso para realizar el conjunto completo, ¿vale? Así que chicos, deberemos de saber primeramente, antes de realizar el modo creador, es que perderemos el personaje secundario y también perderemos todos los conjuntos que tenemos en el personaje principal. Solamente vamos a poder conservar un conjunto en el personaje principal que le dejaremos colocado en nuestro personaje antes de cambiarnos al personaje secundario. Así que chicos, en primer lugar vamos a ir a crear nuestro personaje secundario del género masculino. Vamos al botón de Options, Online, Cambiar personaje, y aquí chicos, obligatoriamente el personaje secundario debe de ser el contrario, el género opuesto al personaje principal, ¿vale? Así que vamos a crear de cero nuestro personaje secundario masculino. Vamos a aceptar esta alerta para pasarle el nivel. Vamos a crear ya el personaje, vamos a darle a guardar y continuar y nos iremos a una sala de GTA V en online. Y ahora chicos, cuando caemos de la nube en una sala de GTA V en online con nuestro personaje secundario, vamos a comprobar que las tiendas del mapa están disponibles. Si no es así chicos, que es totalmente normal, vamos a cambiarnos directamente de sesión, ¿vale? Aquí no hay ningún problema, vamos al botón de Options, Online y buscamos una sesión nueva. Y ahora chicos, en la sesión nueva sí que vamos a poder tener todas las tiendas disponibles. Vamos a colocarnos también el modo pasivo desde el menú de interacción para que nadie nos moleste si estamos en una sala pública. Y ahora nos vamos a dirigir hacia la tienda que nosotros queramos y vamos a empezar a crear todos los componentes que deberemos de transferir al personaje principal. Así que chicos, en primer lugar, para crear nuestro primer conjunto vamos a irnos hacia las prendas inferiores, vamos a pantalones cortos de deporte y vamos a comprar los pantalones de correr tropical número 38. Ahora vamos a ir hacia las prendas superiores, vamos a quitarle la chaqueta al personaje en el caso de que la lleve ya puesta de serie y ahora nos vamos a ir hacia las prendas de camisetas de tirantes y vamos a comprar la camiseta de tirantes negra número 35. Ahora chicos, vamos a dirigirnos hacia el apartado de calzado, vamos a ir a calzado informal y compraremos las zapatillas grises sin cordones número 60. Ahora nos vamos hacia el apartado de accesorios, vamos a cadenas y vamos a comprar la cadena cubana de oro número 36. Y ahora chicos, por último, para este conjunto vamos a irnos hacia el apartado de guantes y vamos a comprar los guantes quirúrgicos azules número 52. Y ahora vamos a guardar este conjunto chicos, así que lo vamos a guardar en la casilla número 1 y vamos a crear el segundo y último conjunto para transferir al personaje principal, ¿vale? Así que vamos a guardar este conjunto con el nombre que nosotros queramos en la casilla importante número 1. Vamos a irnos ahora hacia las prendas superiores y nos vamos a ir hacia camisetas de tirantes. Vamos a comprar la camiseta de tirantes número 22 amarilla a rayas. Ahora nos vamos a ir hacia atrás, vamos a ir al apartado de cazadoras de cuero y vamos a comprar la cazadora de cuero y pelo leopardo número 36. Vamos a dejar los pantalones tal cual están, únicamente vamos a cambiar la cadena y el calzado, ¿vale? Así que nos vamos a ir hacia el apartado de calzado, vamos a zapatillas y compramos las tobilleras lisa rosa número 2. Y ahora por último chicos, para este conjunto también le vamos a cambiar la cadena, así que vamos a ir al apartado de cadenas y vamos a comprar la placas de oro número 10. Y ahora chicos, vamos a guardar este conjunto en la casilla número 2, así que nos vamos a ir al mostrador, vamos a dar las indumentarias guardadas, guardamos en la casilla número 2 y ahora chicos, lo que vamos a hacer desde el mostrador de la tienda es colocar un conjunto estándar para hacer un forzado de guardado del juego. Esto es importante que lo hagáis para que no tengáis problemas a la hora de transferir las prendas. Vamos a hacer también, para asegurar el forzado, una salida fácil desde el menú de interacción. Vamos a suicidarnos con nuestro personaje y una vez que hagamos esto chicos, vamos a irnos ya directamente hacia el modo creador. Así que vamos al botón de Options, Online y modo creador.
Y aquí, chicos, en el modo creador, algunas personas realizan el tutorial o la carrera terrestre. Yo también lo hacía, pero no es necesario realizarlo, ¿vale? Aquí nos vamos a ir directamente ya a la opción de elegir personaje, así que vamos al botón de Options, Online y elegir personaje. Aquí, chicos, tened muchísimo cuidado porque vamos a hacer ahora la eliminación del personaje secundario. Así que nos vamos a colocar encima de nuestro personaje secundario. Vamos a verificar bien qué es el secundario. Vamos a darle al cuadrado, escribimos borrar. Y una vez que esté ya nuestro personaje secundario eliminado, una vez que nos cargue ya la cinemática de ambos personajes, vamos a presionar botón círculo para irnos al modo historia. Y aquí en el modo historia, chicos, vamos a presionar de nuevo el botón Options, Online, y nos vamos a una sala de GTA V en Online. Y ahora, chicos, con nuestro personaje principal, en una sala de GTA V en Online, primeramente en una tienda, vamos a guardar el conjunto que hemos querido conservar de nuestro personaje. Y ahora, chicos, vamos a dirigirnos hacia el casino para colocarnos la prenda que vamos a llevar a Policorrupto para poder obtener nuestro conjunto, ¿vale? Así que vamos a ir a las partes superiores en el casino, vamos a comprar la bata blanca del Diamond Casino y ahora nos vamos a dirigir directamente hacia Policorrupto. Así que vamos al botón de Options, Online, Actividades, Jugar Actividad, Creadas por Rockstar, Misión Versus y Policorrupto. Y aquí, chicos, en Policorrupto vamos a poner la ropa en propiedad del jugador. Vamos a invitar a nuestro amigo si la actividad la estamos haciendo como anfitrión y si está creada por otra persona, fijaros bien que la ropa la tenga en propiedad del jugador, ¿vale? Ahora nos vamos a ir hacia el apartado de indumentaria adquirida, vamos a darle dos veces flecha hacia la derecha y listo para jugar. Y aquí, chicos, en la actividad lo que vamos a hacer es abrir el menú de interacción, nos vamos a ir al apartado de estilo, accesorios, vamos a colocarle un respirador a nuestro personaje y abandonaremos la actividad desde nuestro teléfono móvil. Y ahora, chicos, con este conjunto vamos a irnos hacia una tienda de armas o una tienda de ropa. Vamos a guardar el conjunto y sobreescribirlo en la casilla número 1 y ahora vamos a poder borrar ya la casilla número 2, ¿vale? El conjunto que teníamos en la casilla 2 ya lo podremos borrar porque ya lo tenemos, ya no nos va a servir. Así que vamos a dejarle guardado este en la casilla número 1, vamos a irnos hacia atrás, vamos a ir al apartado de monos, vamos a colocarle el mono de fumigadora y nos vamos a ir hacia el telescopio del apartamento o un telescopio cercano para hacer el glitch de transferir la máscara de fumigadora a nuestro conjunto, realizar robo de titanes para poder transferirle posteriormente el cinturón. Y ahora, chicos, vamos a ponernos delante del telescopio, vamos a ir corriendo rápidamente hacia él, dos veces flecha hacia la derecha, abrimos el menú interacción, estilo, indumentaria, colocamos el conjunto para hacer la transferencia de la máscara a nuestro outfit, vamos a guardarlo ahora en una tienda, por ejemplo en la tienda de máscaras, que la tenemos más cercana del telescopio si lo hacéis en la playa, y vamos a guardar y sobreescribir este conjunto en la casilla número 1, ¿vale? Ahora deberemos de realizar robo de titanes para poder obtener posteriormente el cinturón, así que os recomiendo que hagáis un forzado de guardado desde el menú interacción, indumentaria, vamos a darle spameo de X durante unos segundos para poder hacer bien el forzado de guardado y reiniciar el juego antes de hacer robo de titanes. Así que una vez que hayamos reiniciado el juego, chicos, vamos a abrir el menú de interacción, nos vamos a ir a estilo, indumentaria, vamos a spamear con X durante unos segundos el conjunto y vamos a realizar robo de titanes, ¿vale? Así que vamos a abrir el botón de Options, Online, Actividades, Jugar Actividad, Creadas por Rockstar, Misiones y Robo de Titanes. Y aquí, chicos, en la actividad de robo vamos a hacerlo en solitario, no vamos a necesitar ayuda de ningún amigo. Vamos a ir directamente dentro de la actividad a una tienda de armas, es importante que no lo hagáis en apartamento. Nos vamos a ir a la tienda de armas, sobreescribimos el conjunto en la casilla número 1 un par de veces. Vamos a esperar unos segundos y abandonamos la actividad desde el móvil. Y ahora, chicos, me voy a ir a una tienda de ropa, le voy a colocar el conjunto que tiene el cinturón, que es el que le voy a transferir al conjunto, en el apartado de golpe al Diamond Casino en el equipo de Grupes Edge. Voy a guardar el cinturón por encima del outfit al que le vamos a pasar el cinturón, es importante que lo guardéis siempre por encima, ¿vale? Y ahora nos vamos a dirigir ya directamente hacia Policorrupto. Así que una vez que estamos en Policorrupto, volvemos a colocar de nuevo la ropa en propiedad del jugador, vamos a invitar a nuestro amigo a que se una. Vamos a confirmar los ajustes, chicos, y aquí en el apartado de indumentaria adquirida vamos a darle únicamente una vez flecha hacia la derecha e iniciamos la actividad.
Y aquí, chicos, vamos a abrir de nuevo el menú de interacción, nos vamos al apartado de estilo, accesorios, vamos a colocarle el respirador a nuestro personaje y abandonamos la actividad desde nuestro móvil. Y ahora, chicos, teniendo el conjunto casi terminado, nos faltaría la placa del FIF, colocarle los accesorios y por último le vamos a colocar la bolsa. La bolsa, chicos, siempre colocarla al final del todo porque una vez que la tengamos ya guardada no podremos hacer modificaciones en el conjunto, ¿vale? Así que vamos a guardarlo a la tienda de armas antes de nada para no perder nuestro conjunto. Vamos a sobreescribirlo en la casilla número 1. Una vez que lo tengamos guardado vamos a colocar nuestros accesorios, el respirador, el casco o lo que vosotros queráis, pero también recordaros, chicos, que este conjunto tiene una prenda hacker, una prenda ajedrezada, por lo que si colocamos directamente un accesorio desde el menú de accesorios de la tienda se nos va a poner una prenda estándar. Ahora lo vais a ver, voy a entrar en la tienda de ropa, me voy a dirigir hacia las partes de accesorios de la cabeza y una vez que yo selecciono el casco antibalas, aquí como veis se me va a quitar la prenda de arriba, se me va a colocar una prenda estándar y también se me coloca en los zapatos porque también tenemos una prenda ajedrezada. Así que para ello, chicos, colocamos el casco antibalas junto con la máscara que queramos y realizamos el glitch del telescopio para transferírselo al conjunto. Así que ahora, chicos, vamos corriendo hacia el telescopio dos veces rápidamente, flecha hacia la derecha, abrimos el menú de interacción, nos vamos a ir a estilo, indumentaria, colocamos el conjunto para transferir ya directamente los accesorios y evitar perder también las prendas ajedrezadas, ¿vale? Una vez que lo tenemos así, chicos, vamos a dirigirnos hacia la tienda de máscaras, vamos a guardar y sobreescribir el conjunto en la casilla donde lo teníamos, que era la casilla número 1. Y ahora para obtener la placa del FIF, chicos, os voy a dejar por aquí arriba a la derecha el enlace que os llevará directamente al vídeo de cómo obtener esta placa del FIF, ¿vale? Una vez que la obtengamos, chicos, vamos a guardar este conjunto en la casilla número 1 y también la vamos a guardar en la casilla de las que están por abajo. Vamos a guardar dos veces este conjunto porque si guardamos este conjunto solamente en una casilla y vamos a realizar la bolsa, se nos van a quitar los accesorios de la cabeza en actividad, ¿vale? Así que lo vamos a guardar dos veces este outfit y vamos a utilizar uno de los conjuntos para irnos hacia la actividad de la bolsa de los atracos. Así que vamos a irnos al botón de Options, Online, Actividades, nos vamos a Actividades marcadas, Último equipo en pie, vamos a seleccionar la actividad donde podemos obtener la bolsa de atracos de color negro, que os dejaré el enlace directo en la cajita de comentarios. Vamos a invitar en la actividad a nuestro amigo que nos va a ayudar. Vamos a iniciar la actividad, chicos, y aquí vamos a abrir el menú de interacción. Nos vamos a ir hacia el apartado de estilo, vamos a ir hacia ropa luminosa, vamos a darle flecha hacia la derecha unos 15 o 20 segundos y una vez que pase este tiempo, chicos, vamos a abandonar la actividad desde nuestro teléfono móvil. Y ahora, chicos, con la bolsa de los atracos vamos a irnos hacia la tienda de máscaras que está situada en la playa, vamos a colocar la opresor delante de la tienda de máscaras, vamos a saltar de la moto y lo que vamos a hacer es procurar caer justo delante del mostrador de la tienda para tener ese segundo para poder spamear flecha derecha una vez que nuestro personaje caiga al suelo delante del mostrador. Rápidamente, flecha derecha, abrimos el menú de indumentarias guardadas, vamos a guardar este conjunto en la casilla donde lo habíamos guardado por segunda vez, ¿vale? Vamos a guardar esta bolsa aquí, chicos, y una vez que está ya guardada nos vamos a ir hacia una tienda de armas, vamos a comprar el paracaídas con la bandera de Israel para poder transferírselo al conjunto definitivo, así que la vamos a comprar, abrimos el menú de interacción con el conjunto definitivo, colocamos el paracaídas con esta bandera de Israel, vamos a guardar y sobreescribir el conjunto en la primera casilla y ahora vamos a irnos hacia la playa, chicos, porque vamos a hacer ya la transferencia de la bolsa de los atracos. Y ahora, chicos, una vez que llegamos a la playa, vamos a abrir el menú de interacción, nos vamos a ir a estilo, indumentaria, vamos a seleccionar el conjunto donde habíamos guardado anteriormente nuestra bolsa de los atracos y ahora vamos a coger un poco de altura con nuestra moto, ¿vale? Una vez que hayamos cogido suficiente altura, nos vamos a lanzar de la moto, abrimos el paracaídas y rápidamente menú de interacción, estilo, indumentaria, seleccionamos el conjunto al que le queremos transferir la bolsa y ya se transferiría directamente. Ahora lo que vamos a hacer es guardar ya definitivamente nuestro conjunto. Así que, chicos, vamos a guardar ya nuestro conjunto definitivo, vamos a coger ya nuestra opresor, nos vamos a colocar justo delante de la tienda, vamos a lanzarnos de nuestra opresor, abrimos el paracaídas, vamos a caer
delante del mostrador de la tienda y una vez que esté el personaje levantándose, rápidamente spameamos flecha hacia la derecha para que se nos abra el menú de indumentarias guardadas. Vamos a guardar y sobreescribir el conjunto en la casilla número 1 y ya tendríamos nuestro conjunto terminado. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Espero que os haya gustado mucho este conjunto modeado para vuestro personaje femenino. Si es así, os agradecería que me dejarais vuestro amor y vuestro apoyo en este vídeo. También si tenéis alguna duda, me lo dejáis por aquí, por escrito, por abajo en comentarios. También tenéis mi Instagram en la cajita de descripción. No os olvidéis que también os dejo el link directo del enlace de la bolsa de los atracos por aquí fijado en un comentario. También os animo a que os suscribáis al canal si aún no lo estáis, chicos, y activéis la campanita para no perder ningún vídeo de los que subo al canal. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Os mando un beso muy grande y nos vemos a la próxima. Chao, chao.